Hoy estamos en un momento crítico para el país. Estamos en el momento de no retorno. Acuérdense lo que pasó aquí, el holocausto del Palacio de Justicia en el 85. Acuérdense de todas esas viudas, de todos esos padres, de todos esos huérfanos que nos quedan en la memoria, que nos retumba el alma. Y como si el mundo estuviera completamente al revés, aquellas personas siniestras que fueron las encargadas de perpetuar ese acto. Yo era muy pequeñito cuando lo vi por las noticias y estaba con mi mamá. Yo no podía entender cómo esto estaba en llamas y cómo los malos se habían disfrazado de tenistas y de deportistas por esa cuadra y habían acabado con la vida de muchas personas que el día anterior yo las había visto por la televisión. Y como si el mundo estuviera al revés, todas estas personas, que fue desgarrador, que fue horroroso, se encuentran en las esferas más altas del poder. Y son las que hoy están mandando en Colombia. Hoy son los líderes de Colombia. Ni más ni menos que incluso el señor presidente, que nunca ha pedido perdón, que no estuvo aquí porque estaba preso ese día. Créame que si no fuera porque lo cogieron por allá en un bar con un armamento, con unas granadas, estuviese ese día aquí haciendo los horrores. ¿Alguien lo ha escuchado pedir perdón? Pero ¿saben qué es lo triste? Aquí había un héroe sin capa, un viejito, 90 años ya va a cumplir, un viejito, mi general Arias Cabrales, puso el pecho. Tristemente, ese señor tiene una pena moral cada vez que prende el televisor y ve al señor presidente destruyendo todo lo que él hizo. Qué tristeza, un viejito de ya 90 años que no ha podido ver criar sus hijos, sus nietos, no ha podido ver a su esposa, no la pudo ver envejecer. Qué tristeza que los héroes sin capa hoy están en la cárcel y los que perpetuaron el magnicidio, el holocausto, están aquí atrás, detenido injustamente, y da tristeza eso. Este mensaje se lo envío: ¡fuera Petro! ¿Lo escuché? ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera! ¡No lo escucho! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Maduro! ¡Sí, señor! Ahora escuchen esto. Ahora escuchen esto. Legalmente, el presidente sí saca su terna. Pero moralmente y éticamente, el presidente de la República tiene que estar impedido. ¿Impedido por qué? Porque su círculo más cercano, familiares y personas del espectro político están en dudosos casos. ¿O se les olvida al hijo que nunca crió, Nicolásito? ¿Se les olvida las que está haciendo y día a día salen más pruebas? Incluso en el escándalo de los carrotanques allá en La Guajira, resultaron siendo sus amigos los que contrataron con casi 50 mil millones de pesos. Y a propósito, si han visto los carrotanques que tienen la foto grabada del señor presidente en la parte de atrás, ¿sí lo vieron? Carrotanques que solo sirvieron para un video, se los dieron a una empresa de garaje que costaba 5 millones de pesos. Le dijeron: hey, parce, tengo un contratico, ¿te sirve? Y ahí estaban los amigos del hijo del presidente. ¿Por qué también está impedido moralmente el presidente? ¿Quién es la que domina el país realmente? ¿Quién es? ¿Quién es? Laura. Laura Sarabia y Verónica. Laura también está ahí metida. Porque a mí no se me olvida que ese gran héroe, mi coronel Oscar Dávila, terminó aparentemente suicidado en extrañísimas circunstancias. Sale de aquí de la presidencia, se va para el DAPRE a manejar, creo que son 52 millones de pesos, y vuelve aquí.
Y mientras tanto, la esposa y los hijos del coronel Oscar Dávila, ¿qué? ¿Y los policías que estaban ahí, qué? ¿Quién dio la orden? Me pregunto yo, ¿quién dio la orden de todas estas cosas tan asquerosas? Y sigo. ¿Quién fue la mano derecha del presidente en la campaña? ¿Quién es? Armando Benedetti. Armando Benedetti, en palabras del propio canciller, un drogadicto. Armando Bandidetti. Bandidetti, en palabras del mismo canciller, un drogadicto. ¿Quién sabe qué es lo que sabe el presidente? Para que le hayan pagado a una embajada que no existe, se lo llevaron a Italia, 1.500 millones nos cuesta su mansión en Italia, solo el carrito Mercedes-Benz nos va a costar 400 millones de pesos. Como para que nos demos cuenta qué es lo que sabe Armando Benedetti del presidente de la República para que lo haya mandado a una embajada que llevaba 21 años cerrada. ¿Qué pasará sobre las supuestas adicciones que mismo dice Armando Benedetti en sus videos con Laura Sarabia? Y dice así: me hundo yo, te hundes tú, nos hundimos todos. Porque yo sé quién fue el que puso los 15.000 millones de pesos. ¿Por qué le tiene, por qué está impedido éticamente? Si han escuchado los 500 milloncitos que pasarían los topes de campaña, de FECODE, FARCODE, ay, perdón, de FECODE, le tiene miedo a una cosa que se llama juicio político. Eso es lo que realmente le tiene. Cabildo abierto, a propósito, si no han firmado, pásense allá. Cabildo abierto y juicio político. Por eso es que el presidente de la República incita a la población a salir a que lo apoyen. Pero, señor presidente, con respeto, usted es el presidente de los que votaron por usted, pero también de nosotros los que no votamos por usted. Eso es importante. Yo creo que hace falta un fuera Petro, ¿sí o no? ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡No se escucha! ¡Duro! Bueno, y ahora falta. Mi general me dijo que ah, bueno, sí, pero. Y ahora falta el hermanito. ¡El hermanito! Oiga, ¿quién es la cabeza de una cosa tan asquerosa que se llama el pacto de la picota? ¿Qué pasó? El hermano del presidente. Y entonces, Fernando Petro, entonces fíjese que todo el círculo cercano del señor que está allá, del mismo que estaba en el grupo incendiando en el 85 el Palacio de Justicia, del mismo que ahora es presidente, el mismo que sus secuaces han puesto a liderar procesos de paz con sus amigos del ELN, que están apoyando ahora a que salgan a las calles, y que ya salió a decir que el estallido social, o más bien el secuestro a las ciudades, el ELN lo apoyó con sus primeras líneas. Gracias a Dios no está Gustavo Bolívar de alcalde. Gracias a Dios, por lo menos nos salvamos de esto. Y es que es más transparente. Berraquera, fuera Petro, sí señor. Bueno, muy bien. No se escucha. Fuera Petro, sí señor. Póngale cuidado y ustedes estarán de acuerdo conmigo. El círculo cercano del señor presidente dista mucho de ser transparente. Es más transparente el agua del río Bogotá. Es más transparente el agua que sale de un trapero después de limpiar un baño. Por eso el presidente no debería meterse con el nombramiento de la fiscalía. Aquí estamos para demostrar que estamos en apoyo a los magistrados. Dejen que ellos, si sale hoy un fiscal, pues que vamos bien, que sea por el bien de Colombia. Si sale en un mes, qué bueno. Pero ¿por qué le tiene miedo al presidente a la fiscal encargada Marta Mancera? Por los pecados que tiene, por la cola. Le están pisando la cola. En este momento le pisan la cola al presidente.
pero a lo que tiene más miedo. Y a la final, tal vez no lo haga por sus familiares. Tal vez no lo haga por sus familiares. Tal vez lo hace por el juicio político, por el artículo 109, por el cabildo abierto. Tal vez eso sí sea lo que está pendiente. Amigos, estamos en peligro. En el 2026, que vienen las nuevas elecciones presidenciales, muy clarito les voy a decir, viene una paz chicha mentirosa en el 2025, de julio hasta diciembre y los dos primeros meses del año. Mucho cuidado, porque el análisis que yo estoy haciendo es que cuando salgan las encuestas y se den cuenta que Petro está cayendo, vamos a tener una ola de sangre. Y el discurso del presidente va a ser: ¿ustedes quieren la paz o quieren la guerra? Como Juan Manuel Santos, el Judas de Juan Manuel Santos. Así va a ser. Seguimos los pasos de Hugo Rafael Chávez Frías. Yo he estudiado la historia de lo que ha sucedido en Venezuela. La he estudiado con intelectuales y nos estamos copiando de todo lo que está sucediendo en Venezuela. El país que nosotros conocemos en este momento va a desaparecer. El próximo ministro de Defensa va a terminar siendo Timochenko. Va a terminar siendo alias Tornillo. Va a terminar siendo, si no nos unimos. Ahora, la tarea de usted, de todos nosotros. La tarea de nosotros. Nosotros tenemos hijos. Tenemos nietos. Tenemos familiares. Por favor, digámosle el peligro que tiene Colombia. Recuerden que los buenos somos muchísimos. Inician las marchas de la oposición a partir de la otra semana. No se le olvide que nos vemos en las calles. Bueno, vale.